Señores, de regreso estamos con el consumidor y para nosotros es un placer compartir con la doctora Joana Diplán. Ella es Otorrino laringóloga y de verdad que está con nosotros para tratarnos este tema tan interesante que son los dolores en el oído. Buenos días, doctor. Un placer. Buenos días, el placer es mío. Gracias por la invitación. Qué bueno, doctora, que esté con nosotros. Y para mí es un tema muy, que toca muy cercano a casa, porque yo sufría de los oídos desde pequeño. Eh, mi mamá eh, tuvo que tomar la decisión según su otorrino de que o tú tenías un nadador o un sordo. Entonces, eh, o, o un nadador sordo o una, un o joven que oyera, y tuve que dejar la natación. Porque tú, te daba, cada vez que me metía en la piscina me daban problemas los oídos. ¿Qué es, qué, qué, qué es lo que provoca el dolor de los oídos? ¿Tras? ¿Por, qué duelo, puede, ¿Por qué pueden doler los oídos? Bueno, eh, primeramente hay que recordar uh -huh. que el nombre correcto del dolor de oído es otalgia. Cuando un médico dice otalgia, se refiere a dolor de oído. Okay. Es una de las condiciones más comunes, pero es tan común porque hay muchas causas, entonces nosotros clasificamos las otales en dos tipos y hago esta aclaración porque van a ver adelante que es muy importante esta clasificación tenemos dos tipos de otalgia o dolores de oído una otalgia que es generada por el oído o sea que el dolor es propio del oído alguna patología o condición del oído genera el dolor pero hay una segunda otalgia que se llama otalgia referida o secundaria o diferida que es la otalgia donde el oído no es el problema sino las estructuras que están alrededor o que comparten nervios con el oído okay. Entonces, la única forma de nosotros diferenciar si la otalgia es del oído o es diferida o secundaria es haciendo una otoscopía, que es la evaluación que hace el médico con el aparatito este famoso, que es el otoscopio, y así podemos decir: bueno, el problema es del oído, vamos a tratar el oído. Pero, ¿qué pasa cuando el problema no es del oído? Entonces, ahí vienen todos los remedios inútiles que tenemos, toda la sobremedicación, todo el oído ponte esta gotita de oído sí. o te duele el oído ponte un poquito de orégano poleo pero estamos tratando verdaderamente el problema no lo sabemos sí. entonces primero hay que definir cuál es la causa del dolor Exacto. vamos a suponer la primera causa usted hablaba de la otalgia, o dolor de oído que es por problemas del oído directamente ¿Sí? ¿Qué puede ser? ¿cuál puede ser la causa de eso? bueno eso depende mucho de la edad en los niños generalmente es una infección del oído medio una otitis media es la principal causa de otalgia en los niños. En los adultos, casi siempre las otalgias son secundarias, o sea, es que no son propias del oído, pero también están las infecciones de oído. También están los traumatismos que generamos nosotros mismos a través de la limpieza. Que no es correcta. No es bueno, aclarar que no es correcto los limpiar pincho, el oído. Los pinchos, los hisopos. Los catéteres de lapicero, las llaves. Lápices. <laughs> sí, sí, de todo. Todo lo que aparezca que quepa, las personas lo utilizan para limpiarse el oído y muchas veces lastiman el oído. O sea, que los traumatismos son una causa importante de otalgia, sobre todo en los adultos. Déjeme hacer una paradita ahí, porque esa parte quería tocarla y qué bueno que usted la mencionara. El tema de, de ese uso de esos artefactos. Que algunos son rudimentarios, pero otros se venden como para eso. Por ejemplo, en el caso de los hisopos. Y yo he escuchado a muchos otros rinos decir que no es correcto, que la limpieza de los oídos debe ser hecha por un profesional, por un, por un, un doctor especialista. Explíqueme un poquito esa parte. Porque hay mucha gente en la calle, eso que usted dice, con la llave del vehículo, con la tapa del lapicero, como usted decía, con clip, con pincho, <laughs> de todo. He visto de todo. Explíqueme esta parte. ¿Cuál es la forma correcta de hacer esto? ¿Y por qué es incorrecto lo otro? Bueno, lo primero que siempre van a escuchar de un médico es que los oídos no se limpian. Y es correcto. La gente dice, bueno, pero ¿y entonces qué hago con toda esta cera? El organismo tiene su propio mecanismo de limpieza. O sea, eh, fuimos diseñados de una forma tal que con el paso de los días el propio oído hace como un barrido de dentro hacia afuera. Y de esta forma va eliminando el cerumen, las células muertas, si hay un cuerpo extraño o lo que sea, tiene su propio mecanismo. Cuando hacemos las llamadas limpiezas de oído, lo que hacemos es que empujamos lo que ven, iba para afuera, entonces lo empujamos hacia un punto donde no existe ese mecanismo de barrido. Entonces ahí vienen los tapones de oído. Entonces algo muy importante con los hisopos, en realidad los hisopos no fueron creados para limpiar los oídos. Si vemos la literatura, eh, los hisopos fueron creados para aplicar maquillaje, aplicar cremas, eh, retirar exceso de maquillaje, una serie de cosas que más bien tienen que ver con la estética, más que con la limpieza y los exactamente, del oído, ¿sí? o sea, los oídos no deben limpiarse. Ok, eso es importantísimo. Entonces, porque hay personas que crean, son hipercreadores de, de esta del cerumen, ¿no? De la cera eh, eh, por situaciones, supongo que es una, yo he escuchado que son sinónimos también de infección que puede haber sido, si sea, hay mucho, ¿es cierto esto? Eh, El tema de la, del cerumen, de amplia cantidad de cerumen. En realidad no es infección, sí. eh, sino que cada persona es diferente. Okay. Hay personas que sudan mucho, y otros que no, hay okay. personas que producen mucho serumen y en esos casos favorecen los tapones y sí el especialista debe limpiarlos. Debe limpiarlos. Entonces, doctora, volviendo al tema del dolor del oído, o sea, puede ser, usted hablaba de pueden ser infecciones, de, de, una otitis, ¿no? que es una infección de la, del oído medio, ¿qué otra causa puede ser de, esa del dolor del oído? Que ya sea de la parte del oído en sí. Bueno, de la parte del oído tenemos que pueden ser infecciones del oído externo okay. que implica lo que es la oreja okay. y el orificio que vemos acá. Y entonces ahí viene la llamada otitis del nadador, que es la que le pasa a usted sí. o le pasaba. Le pasaba, ya no nado. Y ¿sí? la que es común después de Semana Santa, los pacientes empiezan a llegar, doctora, fui a la piscina y ahora me duele el oído. Se le llama justamente otitis del nadador porque al entrar agua contaminada esto favorece la infección. Esa es una de las causas principales. Pero cuando esta infección está dentro del oído medio, entonces vienen las otitis media. Aquí estamos viendo algunas imágenes, doctora. No sé si usted... Ah, perfecto. Sí. Podemos ver... Esta, le traje estas imágenes porque muestra las partes del oído. Sí. La parte externa que involucra lo que es la oreja y ese canal que vemos y la parte media que es el oído medio. Okay. Entonces... Eh, Dependiendo dónde esté la infección o donde esté el problema, tenemos la otitis externa y tenemos la otitis media, pero ambas se manifiestan con dolor. Eh, hay algunos dolores de oído que se acompañan con salida de secreciones y eso nos orienta un poco a cuál es el problema. Otras causas comunes son ¿Qué puede los traumatismos. Ser lo de la traumatismos. Las secreciones es producidas por la infección bacteriana. La bacteria. Y pueden ser de color desde amarillento hasta color verdoso, verde neón dependiendo del organismo que la esté causando, o también podemos tener infección por hongos. Entonces, en estas imágenes podemos ver que la parte que está inflamada es la parte del, del conducto auditivo, es una otitis externa, que puede ser todo el canal, como se ve en las imágenes, o puede ser una llamada espinita, digámoslo así, o una espinilla, como dicen la gente, en el conducto, que es la imagen del medio. Da mucho dolor. Sí. Y la tercera imagen, que ya es una infección de la oreja, donde vemos que la oreja está toda edematizada y toda eritematosa. Todas se tratan de forma diferente, por eso es muy importante que cuando tengan un dolor de oído acudan con el especialista y no se automediquen. Doctora, hicimos una encuesta. Nosotros salimos a la calle y le preguntamos a los ciudadanos qué provocan los dolores de los oídos. Así que quiero que vea lo que dice el dominicano con respecto al tema. Vamos a verlo. <laughs> que, ah, o sea, que siga, que no estamos listos. Okay. Entonces, doctora, ¿no estamos listos? ¿O sí? Ah, lo está buscando, ok. Doctor, entonces, miéntalo. Ya sí, entonces, me va a volver loco. Eh? Ok, vamos a ver. <laughs> Milagros. Esta enfermedad se presenta a medida que las personas van envejeciendo, la cual implica la pérdida progresiva de la audición. Son las infecciones, las bacterias y falta de higiene también, porque a veces no nos limpiamos adecuadamente. Y también demasiada limpieza también le causa daño, porque hay que... Dos vertientes que tienen, no se puede introducir cosas para adentro porque eso también altera el tímpano en los oídos. ¿Y los ruidos? Cuando a ni siquiera le ponen a usted una, una, un ruido que, que usted no, no, ni siquiera escucha lo que otra persona le, le dice. El agua, cuando uno se baña, que se le va agua por los oídos, eso le provoca uno dolor de oídos. Gripe, algo así, eso es lo que. factores que causan más o menos esto, pero aquí hasta ahora conocemos. No sé lo que puede provocar un dolor. Uno puede coger cualquier, cualquier batería hasta del agua, infección, eh, la están provocando los auriculares. Los problemas que pueden causar los auriculares en los oídos es que puede provocar soldera, puede provocar dolor de cabeza. Es el ruido, en verdad, muy asesivo. También la piscina, que a veces lo, nosotras, la madre, vamos con los niños a la piscina y ellos en verdad muy divertido, nos, nos olvidamos de que a ellos se les llena el oído de agua. Eh, a veces cuando bañamos con agua contaminante, ¿verdad?, que puede filtrar a los oído y provocar una infección. ¿Dora, ¿qué le pareció? Eh, me pareció muy interesante porque en cierta forma todas las personas dijeron algo cierto y algo falso. Sí. <laughs> eh, un factor común era que todos mencionaban el agua contaminada. Sí. Ahora, ¿por qué entra el agua al oído? El agua entra por un exceso de limpieza, porque la cerilla que es mm, fea, sí, que es, es marrón, que a nadie le gusta el color, a veces no le gusta cómo huele es justamente el factor protector. Claro, la cerilla está ahí para eso. Exactamente, la cerilla está ahí para evitar que el agua entre porque es hidrófoba, o sea, repele el agua. También está ahí para evitar que entren insectos, que entren eh, polvo excesivo. O sea que la cerilla, aunque es fea, es un mecanismo protector del oído. Okay. Entonces, si la gente no se quitara la cerilla, no le diera infecciones por exponerse al agua. Doctora, la parte del ruido. Mucha gente habló de ruido. Como, como factor importante. Es cierto, ¿pudiera el ruido ser causante de dolores del oído? Eh, el ruido básicamente lo que afecta es el oído interno. Y hay una condición que es que cuando se daña el oído interno, se produce algo que se llama algia acusia. Okay. Que es dolor cuando nos exponemos a ruido intenso. Esto no es infección, no es tumor, es simplemente una hipersensibilidad del oído, producto del daño que ha sufrido. Okay. O sea Entonces, no. ellos están en lo correcto cuando dice que el ruido puede causar dolor, pero no es un dolor eh, como típico sí. de las infecciones. Usted habla, doctora, que sabiamente decía que hay que determinar cuáles son las causas del, del dolor para obviamente tener un tratamiento acorde con esto. Pero en el tema de lo que es la prevención, porque más que hablar ya de tratamiento, porque ya dijimos que había que ver cuál es la causa, en prevención, ¿qué podemos hacer para prevenir? cualquier daño en nuestros oídos. Más un poco de lo que usted ya ha comentado. Bueno, eh, como ya habíamos comentado, sí. el número uno, el más importante, es evitar la limpieza de oídos sí. para no quitar el mecanismo protector. Eh, otro factor muy importante que mencionaron eh, las personas es que el uso de aparatos, de audífonos para escuchar música, sobre todo los que van dentro, esto favorece los tapones de cerumen, favorece que se acumulen, eh, digamos, células muertas en el oído y esto puede dar dolor. O sea que, en cierta forma, hay que ser moderado con el uso de este tipo de dispositivos para evitar también los tapones. Sí. Eh, la manipulación excesiva para evitar los traumatismos que se cometen con estos eh, instrumentos no aptos. Eh, son como los mecanismos de defensa que puede utilizar la población en general. Doctora, ¿un dolor de oído puede venir acompañado de fiebre, puede venir acompañado de otras o complicaciones en la garganta, también hay relación porque eh, conozco de casos de que personas eh, hay dolor de garganta que están relacionados también con el oído, ¿pudiera ser esto? Sí, es correcto. Sí. Eh, puede eh, ser una otalgia primaria por una otitis que causa fiebre, incomodidad, irritabilidad, malestar general, pero también puede ser fiebre por un problema externo, como es una amigdalitis, te puede dar dolor de oído, sí. porque comparten la misma, los mismos nervios. Una sinusitis te puede dar dolor de oído, inclusive un problema de la columna cervical está relacionado con problemas de oído. Y muy importante también están los tumores de cavidad oral, de faringe, de laringe, que al compartir la misma inervación se pueden manifestar, de hecho puede ser el síntoma inicial. Un dolor de oído. Un dolor de oído. Sí. ¿Eh? y tratarse de un tumor, fíjese la importancia de buscar asistencia. Además, doctora, a los que nos, ha nos han dolido los oídos en algún momento, o sea, ese dolor es, es sumamente molestoso. Y o sea, es muy fuerte la intensidad del dolor. Es casi obligatorio ir al médico. Sí, y esto se debe porque el oído comparte aproximadamente cinco tipos diferentes de nervios. ¿Mm? Entonces, la sensibilidad es muy importante. Muy importante. Algunas personas dicen que es peor que un dolor de muela. O sea, hay que sí. En el alcohol popular, lo más terrible sí. es un dolor de muela. Sí. Pero el oído duele más. El oído duele más. Sí, sí, ciertamente. Además, tú, es como desesperante. Como que tú no sabes qué hacer. Porque además es interno. O sea, claro. es un dolor. Tú no sabes cómo, cómo trabajar. Además, el oído. Bueno, el que le ha dolido el oído sabe lo que es esto. Doctora, hay, hay, te hablaba de casos de personas que se le han entrado insectos. Cucarachas, yo he visto videos hasta de cucarachas, que personas que tienen cucarachas en el oído. Garrapatas. Garrapatas. Mosquitos. Eh, gusanos. También. Sí, gusanos. ¿Qué usted ha visto? ¿Te ha visto de todo? De todo. De hasta todo. piedras, <laughs> piedrecitas, los muchachitos jugando. De todo. ¿Cómo se saca? ¿Qué se hace? No, nadie puede intentar sacar esto, ¿no? Nadie debe. O sea, nadie fuera de un profesional, Exacto. Me sí. En la casa nadie debe, sí. hay que llevarlo a, al especialista porque la manipulación excesiva del oído puede agravar el problema. Sí. O sea, si lo hace una persona no apta y con los instrumentos no adecuados, el problema puede ser mayor. Sí. Puede aparecer entonces perforaciones timpánicas. Ah, eso es un dato muy curioso. Muchas personas llegan a la consulta o a la emergencia porque estaban con un peine de palito o un pincho y de repente alguien se le acercó, lo asustó y... Se perforan el tímpano de esta forma, que es una, otra de las causas wow. de dolor de oído. Entonces, lo correcto es ir al especialista para extraer el cuerpo extraño. Doctor, y cuando se, se, se atraviesa o se molesta el tímpano, ¿Qué? estamos hablando de una situación más, un poco más grave, ¿no? Es una situación grave. Sí. En ocasiones puede ser simplemente la perforación que puede sanar sola, pero otras veces el trauma afecta lo que es la cadena osicular y el paciente puede perder audición. Puede perder audición. Correcto. Doctora, por último, el, la pérdida de audición, ¿puede estar relacionado un dolor de oído con el comienzo de una pérdida de audición? Claro que sí. sí. Las infecciones del oído medio inician principalmente con otalgia, secreciones y de no tratarse adecuadamente, esto va evolucionando con pérdida de audición, infecciones que se pueden ir inclusive al cerebro, como meningitis, etcétera. O sea que el dolor de oído puede ser el inicio de muchas cosas. O puede ser un signo de alarma de problemas graves. ¿Y la automedicación? Para nada. No, para nada. Para nada. Cuidadito con eso. Doctora, Correcto. muchísimas gracias. De verdad que le agradezco mío. muchísimo el favor que nos hizo estar en gracias. el programa. La doctora Joana Diplán estuvo con nosotros. Doctora, ¿dónde está su consultorio? Para... Yo laboro en Hospital en Santo en Domingo okay. y en el Centro Médico Vista del Jardín. Muy bien, muchísimas gracias, de verdad que sí. Nos vamos a la pausa, señores. Cuando regresemos, el doctor Wilfredo y Alfonso Mañón Rossi nos acompaña. No se vayan, venimos ahora.